Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Dinero Fácil. Hoy vamos a estar repasando lo que son los CDRs, que son los ADR que no los subí en el canal, por lo menos no con un video propio. Y vamos a repasar también el contado con liquidación, que en los últimos videos, tanto como en Instagram, me estuvieron preguntando mucho de dónde proviene el contado con liquidación y por qué suele bajar en vez de subir como harían todos los demás tipos de cambio. Bueno, empecemos con los CDRs. Los CDRs... Son acciones extranjeras que están cotizando en Argentina. Tenemos la opción de invertir en empresas del extranjero desde nuestro país a través de este instrumento que cotiza en la bolsa argentina. Si bien son empresas que cotizan en el extranjero, en dólares o en euros o en cualquier otra cosa, nosotros acá podemos comprarlas en pesos. Por ejemplo, Walmart. Si quisiéramos comprar Walmart, tendríamos que hacerle clic. Y acá podemos ver que está 3.168 pesos con 50. Pero no, necesariamente un CDR de Walmart representa una acción de Walmart. Cuando queremos comprar, por ejemplo, ponemos cantidad, ponemos una y ponemos 3.200. Le ponemos comprar y vamos a ver que no nos va a permitir esto. Vemos que acá abajo nos dice, este papel solo opera en cantidades múltiples de tres. Eso significa que tres CDRs forman una acción de Walmart. Obviamente, si buscamos en Internet y ponemos arbitrador o factores de CDRs, nos va a mostrar toda una tabla diciéndonos la cantidad que se necesita de CDRs para que sea el equivalente a una acción original. En este caso vemos que tres CDRs de Walmart van a ser el equivalente a una acción original. Y acá, por ejemplo, podemos ver la acción original de Walmart que cotiza en el mercado estadounidense y vemos que está 109 dólares con 69 centavos. Entonces, si multiplicamos 3.168,50 por 3, nos va a dar 9.500. Esto es lo que está valiendo una acción de Walmart. Ahora, si nosotros multiplicamos 109 por 69 a lo que está el tipo de cambio hoy, que es 66 pesos, supongamos, vemos que. Nos da mucho menos. Entonces, ¿por qué está más caro comprar un CDR que comprarlo en dólares? Y esto es porque ajusta por un tipo de cambio llamado contado con liquidación. El contado con liquidación, como vemos actualmente, estaba valiendo unos 86,49. Y este número resulta de dividir el precio del activo local por el precio del activo original, como podemos ver actualmente en pantalla. Pero, ¿por qué existe este tipo de dólar? Bueno, este tipo de dólar resulta cuando un inversor... Mejor dicho, empresas, porque los inversores pequeños no tienden a hacer esto. Pero cuando las empresas quieren sacar sus dólares del país, ya sea por el riesgo que conlleva Argentina o X razón, lo que hacen es comprar papeles de empresas extranjeras acá en pesos con estos CDRs para luego transferirlos a un broker en el exterior. Y poder liquidarlo en dólares. Obviamente lo hacen a un tipo de cambio mucho más caro que el original, pero de igual manera esto no cuenta como fuga de capitales para el país y tampoco influye en las reservas del Banco Central, porque esto es un contrato entre partes que para nada afecta a las reservas que tiene el Banco Central bajo su poder. Entonces, cuando al contrario, las empresas quieren hacerse de pesos en Argentina, ya sea porque ven un contexto mucho mejor o simplemente porque necesitan efectivo en la Argentina para pagar sueldos o porque analizaron que el mercado de inmuebles está muy barato y necesitan pesos para invertir, hacen lo contrario. Los que tienen dólares en el exterior te compran esos papeles a un tipo de cambio más caro. Entonces acá abajo podemos ver que el dólar contado con liquidación venía valiendo 87,99 para luego caer a 84,36, lo que generó pérdidas en mucho de los CDR que poseíamos en cartera, porque si el dólar contado con liquidación baja, nuestros CDRs en pesos también van a bajar. Pero ¿por qué pasó esto? Una de las teorías que se maneja es que como el país está en cuarentena y hay restricciones en los bancos, muchas empresas no pudieron obtener el dinero que necesitaban en pesos para poder pagar los sueldos y demás gastos, por lo que requirieron hacer estas transacciones. Al haber una necesidad del mercado de estos pesos, el precio tiende a bajar, porque en este caso no necesitaban adquirir dólares, sino que necesitaban adquirir pesos. Por lo tanto, las partes que te daban dólares ahora te daban menos pesos. Obviamente esto va en oferta y demanda. Y bueno, cuando hay mayor demanda de algo, el mercado lo que hace es obviamente tratar de sacar un beneficio. Si la cuarentena siguiera por mucho más días en Argentina, lo que podríamos ver es un contado con liquidación cada vez más barato siempre que se tenga que pagar sueldos. Ahora ya generalmente se tendría que descartar esto porque los sueldos se pagan eh, aproximadamente la primera semana. Por eso la baja del contrato con liquidación unos días antes, para no arriesgar a no tener el dinero. Supongamos que la cuarentena se extienda un mes más, el mes que viene pasaría lo mismo cerca de estas fechas. ¿Todo bien? ¿Y ahora qué es una ADR? Ya entendimos que un CDR es una empresa de exterior que cotiza en Argentina. Ahora, un ADR es lo contrario. Es una empresa de nuestro país que esté cotizando en otra bolsa, como podría ser IPF. IPF es una empresa argentina, pero que cotiza en Estados Unidos también. ¿Por qué hacen esto? Bueno, es muy sencillo. Para poder financiarse en dólares, para poder obtener más capitales de un mercado mucho más grande y demás. Y un error. Muy común en los ADRs es pensar que siempre el activo local va a dominar entre estas dos cotizaciones, cuando en realidad va a dominar el que tenga mayor volumen. Acá, por ejemplo, en IPF va a dominar el activo en Estados Unidos porque contiene mayor volumen. Esto también opera con el contado con liquidación, por lo que podemos ver acá el título en Estados Unidos que es IPF, el título en Argentina que es IPFD, la empresa cotizante que es IPF y después el precio que tiene en la bolsa de... Nueva York, el New York Stock Exchange, que es 3,86 dólares. Es obviamente el primer título. Después vemos que una acción de IPFD es igual a una DR de IPF. Por lo tanto, si multiplicamos 3,86 por 85,39, nos daría 329,59. A diferencia del mercado local, donde se encuentra 340,80, esto significa que en el mercado local todavía tiene que bajar 10 pesos cada acción de IPF. Si en la bolsa dominante, en Estados Unidos, se mantuviera este mismo precio, obviamente. Y también el contado con liquidación se mantuviera igual. Entonces podemos ver que tiene un 3,40% menos de valor gracias a este arbitraje. Ahora ya sabemos que ADRs y CDRs son cosas diferentes. El CDR es una empresa del exterior que cotiza en el mercado argentino y el ADR es una empresa argentina que cotiza en el exterior. Prácticamente comprar ADRs o comprar la acción local es prácticamente lo mismo, porque siempre la acción local va a ir ajustando por el tipo de cambio del contado con liquidación. Eh, la única ventaja que cumple la acción local es que tiene beneficios impositivos, no tenemos que pagar ningún tipo de impuesto a la renta financiera, ningún tipo de bienes personales ni nada. Así que si lo analizamos por ese punto, la acción local sería mejor que comprar ADRs. Eh, ustedes van a decir, no, pero la otra está en dólares. Sí, pero al tener un tipo de cambio en el medio, siempre va a estar igual. Por eso la diferencia, el arbitraje es muy bajo. También aprendimos que el precio del contado con liquidación surge de la oferta y demanda de empresas para... Conseguir dólares en el exterior. Como así, personas que quieren conseguir pesos en Argentina vendiendo sus papeles allá. Cuando baja el contado con liquidación es porque más personas buscan adquirir pesos para invertir en Argentina o para pagar sueldos en Argentina o para cualquier necesidad que ellos tengan. Espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor, me dejan un me gusta, un comentario. Si conocen a alguien que les sirva este video, al lado del me gusta y no me gusta tienen un botón para compartirlo en cualquier red social y si todavía no estás suscrito, suscríbete que quiero llegar a 40.000 suscriptores. Hasta luego.